Las grasas son moléculas que contienen cadenas de ácidos grasos. Además de ser fuente de energía del organismo alternativa a la glucosa, la grasa de la dieta tiene varias funciones importantes. Primera, la grasa es un componente esencial de la estructura de células y nervios. 2. La capa aislante de grasa debajo de la piel ayuda a conservar nuestra temperatura corporal, nuestro calor corporal. 3. Las hormonas esteroides, incluyendo la testosterona, la testo de toda la vida, se sintetizan a partir del colesterol, y el colesterol no deja de ser una grasa. 4. La grasa es necesaria para el transporte de vitaminas liposolubles a través del organismo. Ahora no tienes que olvidar que tu cuerpo tiene ya un abundante depósito de grasa almacenada, guardada, donde sea, en la barriga, por ejemplo. Lo que es más, tu cuerpo es capaz de sintetizar la mayor parte de la grasa que necesita, con la excepción de las grasas esenciales como los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Pequeñas cantidades de grasa insaturadas son esenciales en la dieta porque el organismo no puede sintetizarlas. Así que no todas las grasas de la dieta son malas. La grasa saturada que se encuentra en la mantequilla, en la grasa animal, en la yema de los huevos y en la manteca de cerdo, este es el real enemigo. Y las grasas trans que aparecen en las etiquetas de los alimentos, como por ejemplo aceite vegetal hidrogenado, es el enemigo también. Por regla general, puedes identificar la grasa mala porque es sólida a temperatura ambiente. Es como una piedra. No, es broma. Las saludables, monoinsaturadas y poliinsaturadas, son líquidas a temperatura ambiente. Ejemplos de ellas, de fuentes de grasas no saturadas, son el aceite de oliva, el aceite de linaza, el aceite de canola, el aceite de pescado, el aceite de sésamo, el aceite de cártamo y, por ejemplo, las nueces. Aunque estén sólidas, es este tipo de grasa también. El exceso de grasa, al igual que demasiado de cualquier nutriente, no es saludable y punto. Si comes cualquier cosa en abundancia, es malo, en exceso, más de la cuenta. Por ejemplo, la Coca-Cola, un día al año, muchos sí. El exceso de grasa lleva a la obesidad y a la diabetes y ofrece un mayor riesgo de enfermedad cardíaca de tu corazón. El exceso de grasa saturada aumenta el colesterol LDL, que es el colesterol malo, y disminuye el HDL, que es el colesterol bueno, lógica pura de duda, ¿verdad? El resultado es una obstrucción de las arterias, la presión arterial alta y ataques cardíacos en tu corazón también. Por cierto, no deberías estar preocupado por incorporar grasa en tu dieta. Aun haciendo esfuerzos para eliminarla, la grasa encuentra siempre su camino para joder tu dieta. Siempre está presente en todo. Es muy pesada, como un grano en el culo, que no deja de ser grasa también. Ya que, como podemos ver en el cuadro que os comparto aquí en la pantalla, en muchos de los alimentos que comemos encuentras una pequeña cantidad de grasa. Los ácidos grasos nutricionalmente esenciales son los omega 3, por ejemplo, el ácido linoleico, y los omega 6, por ejemplo, el ácido linoleico. Estos son importantes para la salud cardiovascular y la función inmune. Sus fuentes dietéticas son salmón, nueces, huevos, aguacate, cereales, aceite de linaza y semillas de lino. Si deseas asegurarte un suministro diario de estos ácidos grasos esenciales, la solución más simple es complementar tu aporte con aceite de linaza, semillas de lino o una cápsula de gel de aceite de pescado, como por ejemplo los omega 3, 6 y 9 que utilizo yo de MyProtein, que por cierto los enlaces como siempre están en la descripción del vídeo y los descuentos también. La ingesta diaria recomendada de grasas es el 20% de tus calorías totales, aunque si quieres deshacerte totalmente de los michelines, el objetivo es mantener el consumo de grasa alrededor del 10%, lo que equivale a 15-20 gramos al día. Incluso cuando intentes a toda costa restringir tu ingesta de grasas, al final del día probablemente te verás arrastrado hacia el 20% sin darte absolutamente cuenta. Si quieres añadir un poco de grasas poliinsaturadas saludables en tu dieta, utiliza una cucharada de linaza o aceite de canola mezclado con vinagre como aderezo para ensalada. Una cucharada en cada comida es suficiente. Una cucharada, por ejemplo, de aceite de oliva, que es lo más próximo que tenemos todos. Lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Por otra parte, algunas porciones de pescado a la semana proporcionan cantidades adecuadas de grasas beneficiosas. Lo sabéis, ¿no? Bueno, amigos, ha llegado vuestro turno, como siempre. ¿Vosotros qué tipo de grasas incorporáis en vuestra dieta? Decidme qué alimentos utilizáis que lleven grasas de las buenas, porque intuyo que las saturadas no las queréis ni ver, como yo. Es como ver cualquier virus, cualquier enfermedad que no te permite entrenar. Eso no lo quieres ver ni en pintura. Pues igual, las saturadas para nosotros es un virus, una enfermedad. Si has llegado hasta aquí y después de ver todo el trabajo que me ha llevado a hacer este vídeo y todos los demás, te pido que compartas, te suscribas al canal para recibir todos los vídeos que irán saliendo, que le pongas like, un me gusta bien grande y que lo pongas en favoritos. Pido poco, ¿verdad? Pido más que el gobierno. No olvides tampoco seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también Snapchat, donde publico todo lo que voy haciendo a lo largo del día. Mis redes también están en la cajetilla de descripción del vídeo. Clicando en ellas te quedas suscrito y si no, pues las agregas. Recuerda que los códigos de descuento y los enlaces a todo el material que yo utilizo se encuentran en la cajetilla de descripción del vídeo. Ahora sí, Improvers, un saludo, amigos, y nos vemos como siempre, decídmelo vosotros, sí señores, en el siguiente vídeo. ¡Chao! Por ejemplo, con 300 gramos de pan integral
ya estaría cubierta la necesidad diaria de fibra, aunque lo puedes repartir en varias comidas.